fuese infeliz. Julián Salazar me violó. ¿Por qué me lo dijiste, mamá? No sé, hijo. No pensaba decírtelo, pero después de que me dijiste eso, de que había escogido mal, no pude resistir. Perdóname, hijo. ¿No te das cuenta de que hubiera preferido no saberlo? Entiende, hijo. Todo el odio que yo sentí por ese hombre lo transformé en amor por ti. Soy el recuerdo vivo de eso, mamá. No digas estupideces. ¿Cómo me puedes querer? Ahora entiendo todo, carajo. No, Alejandro. No entiendes nada. Tú no tienes idea lo que he sufrido. Y cuando tú naciste, cuando te di a luz, me dije que te iba a querer con todo mi corazón. Que nadie ni nadie nos iba a separar. Eres mi hijo. ¡Y de ese malnacido! Soy tu hijo y de Julián Salazar. No, Alejandro. Eres mío nada más. Julián Salazar solo fue un mero accidente. Tú eres mi hijo. Yo juré que íbamos a formar una familia. Tú, Juan Manuel, y yo. Sí, muy bonito, ma. Pero me estás diciendo que la sangre que llevo en las venas no me hace ser como soy. ¿Qué me importa? Qué ironía, ¿no? Tienes un hijo al que quieres bien, pero que lleva la sangre mala. La sangre de los Salazar. Ay, no, 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 no. Tú no me has dicho nada que no sepa. Es que... mira, lo que pasa es que... no sé, siento que últimamente pues todo ha cambiado mucho. Claro que todo ha cambiado mucho. Porque nos vamos a casar. Y esa es una decisión radical. ¿A poco no te parece como un milagro? Espérame, Eugenia, mira, es que... No, 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 es que yo no he terminado. Tú me enseñaste lo que es el verdadero amor. Porque yo contigo me siento una mujer inmensa. Me siento yo. El amor hace mejor a las personas. Sí, sí somos mejores personas hoy. ¿Sabes? Cuando me di cuenta que verdaderamente estaba enamorada de ti, me dio mucho miedo. Porque no sabía cómo manejar la situación. Y... pues sí. He dudado de ti. He tenido muchos celos. Y no he sido la mejor persona. Porque hasta le fui a reclamar a Adriana. Juan Manuel, yo quiero que me digas una cosa. Que me lo jures. Que entre tú y Adriana no hay nada. Te lo juro, mi amor. Una y otra vez. Te lo voy a jurar. Te lo voy a jurar siempre. Yo no tengo nada que ver con ella. Y otra cosa más. Nada. Ni nadie nos va a separar. Solo la muerte. Ay, no, no, no hablemos de muerte. No, linda colega. Salud. Salud. Mira, Poncho, este negocio va para arriba. Cada vez tenemos más clientes, compadre. Y mientras más viajes hagas, más dinero que vas a ganar. No se te olvide que dinero mata carita. Y así te vas a poder ligar a cuanta mujer quieras. Yo me conformo con una. Ah. Pero bien servida. Mejor para ella, compadre. La vas a tratar como reina. Le vas a comprar casas, carros, muchos viajes, todo lo que tú quieras. Igual y con todo eso se le quita lo difícil. No me pela, jefe. Oye, compadre,
tanto te gusta la trailera. Está re chula la placa. Yo no la vea. ¿Cuántos somos? Okay? Somos tres, mendigo. Estoy hablando, así que cállese el hocico. Mira, Poncho, piénsalo bien. Esta mujer, así como la ve, se ve que es brava. Luego se nota que con lo chiquita viene lo peleonera. Así que mucho cuidado. Igual me gusta. Poncho, esta mujercita sí te pega. Y no se te olvide que en la casa el que lleva los pantalones es uno. Además, a las mujeres les gustan los hombres recios, varoniles, decididos, con mucho aplomo, así como yo. No los muertos de hambre, así como tú. Si no puedes, te ayudo. No sé. Ya no le pienses, compadre. Mira, en este trabajo se necesitan hombres decididos. Allá tú sí no quieres, ¿eh? Pero yo te puedo decir que tal vez por esa puerta venga un mendigo con dinero. Y Bertita se vaya con él. Órale. Sí, señor. Sí, le entro. Ándale, pues. Esa voz me agrada, compadre. Pero, jefe, ¿estás seguro que no va a haber broncas? Poncho, ¿quién crees que estás hablando, compadre? Julián Salazar nunca lo supo, hijo. Nada más lo sabemos tú y yo. Eso no me quita lo bastardo, mamá. El bastardito. Pero Alejandro, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué pasa? ¿Tú crees que he sido una mala madre contigo? Yo nunca dije eso, mamá. Entonces... ¿Pero por qué no se lo decimos a Juan Manuel, eh? A ver qué opina. Oye, Juan, ¿te acuerdas del hermano que tanto quieres? Bueno, pues no es hijo de tu papá. Es hijo del papá de tu peor enemigo. Pero no importa, tú lo puedes seguir queriendo igualito. No, Alejandro, ¿qué caso tiene que se lo digamos a tu hermano? ¿Para qué lo vamos a hacer sufrir? Claro, ¿para qué, hombre? Si él es bueno y comprensivo, es el hombre más comprensivo y más perfecto del mundo. Vamos a decírselo, a ver qué opina. No, hijo, no tiene sentido. ¿Para qué lo vamos a llenar de odio por un hombre que ya está muerto? ¿Para qué? Déjame solo, mamá. ¿A cuánto? Nunca vas a estar solo. Déjame solo, sí. ¿Sabes qué, Alejandro? Ya me cansé de tenerte miedo. ¿Quieres decírselo? Da igual. Bertita, yo solo quiero decirte que estás bien bonita. ¿Verdad, Bertita? Pues tú estás feo como pegarle a tu madre, desgraciado.